qué triste fue decir. El cantante colombiano Manuel José llegó a México para cumplir con varias presentaciones este año, con la intención de consolidar su carrera y seguir homenajeando al príncipe de la canción, José José. El próximo 24 de marzo, el viernes, es nuestra segunda presentación en Ciudad de México oficialmente en este teatro bellísimo que han hecho la Sociedad de Autores y Compositores, que es el Roberto Cantoral. Voy a estar acompañado por 40 músicos, porque el concierto es en formato sinfónico, por eso se llama Manuel José Sinfónico. Dos generaciones, el mismo sentimiento. Y hablo de dos generaciones porque mi generación es muy distinta a la generación que creció con Don José José, con su música. Y a mí que no me tocó vivir esa época, pero que ahora estoy rescatando todo eso para llevárselo a mi propia generación. Es por eso que tiene un significado también muy especial este concierto. No es el único que tenemos programado, pero sí es muy importante, por eso le hemos dado tanto énfasis. Creo que en el momento hay un gran vacío en la música latinoamericana en el ámbito romántico. A través de la música llevamos un mensaje de valores, llevamos un mensaje de ética, que la ética está en todos los ámbitos de la vida. La música romántica es para todos los tiempos, no tiene edad. Nuestro objetivo se está cumpliendo y es rescatar las buenas letras, las buenas melodías, y eso lo está recibiendo el público. Yo noto en el público una sed nuevamente de música bien hecha, de música bien cantada, de música bonita, que inspire las buenas emociones, que inspire la tranquilidad, a la paz. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Enrique Romero, Notimex.